Joe Biden habló sobre su plan de estímulo. El presidente electo se dirigió a la ciudadanía para hablar de su tan esperado plan de ayuda. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Cómo podemos tomar todos estos comentarios? Si desea saber todos los detalles de esta noticia tan importante, no se pierda este video. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez y como es de costumbre, le quiero informar de lo que está sucediendo en nuestro país, sobre los temas que más nos afectan a todos nosotros, dándole a usted una información verídica, completa y actual, proyectándonos a lo que podría suceder. El día de ayer, en la noche, el presidente electo Joe Biden dio a conocer el método que utilizará para ayudar a miles de ciudadanos. Biden presentó su plan de 1.9 billones de dólares para ponerle fin a la crisis por el coronavirus. El procedimiento llamado Plan de Rescate Estadounidense es la propuesta legislativa que tratará de Cumplir con el objetivo de Biden, el de administrar 100 millones de vacunas para el día 100 de su administración. De esta manera, avanzaría su objetivo de reabrir la mayoría de las escuelas para la primavera. De forma simultánea, entregará otra ronda de ayuda para proporcionar un alza en la economía. Esto. Es una buena noticia. Joe Biden, en un discurso a nivel nacional, la noche del jueves, expresó su preocupación sobre la situación del país. Biden dijo: No solo tenemos un imperativo económico de actuar ahora, creo que tenemos una obligación moral. Después de eso, él mismo reconoció que su proyecto no es nada barato. En cuanto al tema del estímulo, se habían ofrecido. Biden habló que propondrá cheques de 1.400 para la mayoría de estadounidenses. Estos, más los 600 proporcionados en el proyecto de ley COVID-19 más reciente, llevaría un total a los 2.000 dólares que ha solicitado. También prometió que dará un aumento temporal de las prestaciones por desempleo y una moratoria sobre los desalojos y ejecuciones hipotecarias hasta el mes de septiembre. Entonces espera que la economía esté ya estable. Lo que se cree es que los estímulos lleguen antes del 30 de septiembre, ya que básicamente. El año fiscal termina en esa fecha, este 2021. Estas palabras van a la par de los objetivos de las propuestas presentadas por el Partido Demócrata sobre los planes que se prometieron a largo plazo. Lo que se quiere hacer es aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora, ampliar las licencias pagadas para trabajadores y aumentar los créditos fiscales para las familias con niños. El último tema facilitará que las mujeres volvieran a trabajar, lo que a su vez ayudaría a la economía si ésta ya se recupera. Biden también expresó en su discurso, la crisis del profundo sufrimiento humano está a la vista y no hay tiempo que perder. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora. Recomendó. Recordemos, en ocasiones anteriores, Biden ha sostenido que la recuperación económica está absolutamente ligada al control del coronavirus. El presidente electo también trató de subir los ánimos de los ciudadanos diciendo... Estamos mejor equipados para hacer esto que cualquier otra nación del mundo. Pero incluso con todos estos pequeños pasos llevará tiempo. Ahora, ¿cómo se espera pagar todo este dinero? Bueno, la factura de ayuda se pagaría con el dinero prestado, lo que es una suma de billones de deudas que el gobierno ya ha contraído para enfrentar la pandemia. Los asesores dijeron que Biden argumentará que el gasto de los préstamos adicionales son necesarios para evitar que la economía se caiga en un agujero más profundo. Dicho esto, algo bueno sé que les puede recalcar. Estas, que las tasas de intereses son más bajas, lo que se hace que la deuda sea más manejable. Por su parte, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, conocida como el grupo empresarial más poderoso del país, expresó en un comunicado lo siguiente. Debemos derrotar al COVID antes de que podamos restaurar nuestra economía. Y eso requiere acelerar nuestros esfuerzos de vacunación. Cabe decir que la Cámara de Comercio es conocida por discrepar en muchas ocasiones con el Partido Demócrata. Por este motivo, muchos piensan que ellos no respaldarán las ideas de Biden. Esta propuesta de ayuda parte de una nación golpeada fuertemente por la pandemia. Hasta el momento, más de 385 mil... Personas han muerto por el COVID-19 en los Estados Unidos. Y las cifras del gobierno informaron el jueves de su aumento de el desempleo. 965 mil. Esta es una señal de que el aumento de infecciones está obligando a las empresas a recortar y despedir trabajadores. Según la estrategia de varios puntos de Biden, alrededor de 400 mil millones se destinarán a combatir la pandemia, mientras que el resto se enfocaría en el alivio económico y la ayuda a los estados y localidades que más lo necesiten. El plan de asignar 20 mil millones para un punto más disciplinado en la vacunación, además de 8 mil millones ya aprobados por el Congreso, Biden ha pedido la creación masiva de centros de vacunación y ha pedido el envío de unidades móviles a áreas de difícil acceso. Esa es la noticia de última hora sobre los estímulos. Cuéntenos qué opina usted. Y déjenos su comentario. Suscríbase a este canal. Denle clic a la campanita para que cuando hagamos un nuevo video usted lo sepa. Gracias a todos ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Entiendo que muchas personas que llegan, se llegan a confundir después de ver tantas noticias en diferentes medios. Aquí le aclaramos. Muchas gracias. Suscríbase al canal y denos un me gusta. Le espero en el siguiente video. Muchas gracias.